¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 grabando un gameplay de Ark Scorcher Earth, episodio 8. Aquí estoy, me voy a conectar al TS, están por aquí mis amigos. Como veis, ellos han estado currando anoche, sobre todo Valboy, ha estado currando un montón y esto tiene algunos cambios. Me conecto a ver. Microphone activated. Sound resumed. Buenas, ¿qué pasa, compañeros? ¿Qué pasa, Fran? Hombre, mira, el primero que ha hablado, no lo conocéis de episodios anteriores, del tiempo que llevamos jugando y eso, es Zigo, era el que faltaba de Lunáticos, del grupo Lunáticos, que ha estado un poquito liado por ahí y se nos une. Bienvenido, Zigo. Gracias, Fran. Aquí andamos otra vez. Otra vez a dar caña, ¿no? Ya ves que sí. Bueno, está Erectus también por aquí. Erectus, ¿qué tal? Saludos. Y Valboy, que también anda por ahí. Lo que pasa es que está haciendo alguna cosilla por ahí y ahora se unirá. Pues bueno, como veis, la casa está un poquito cambiada. Se ve que la noche le cundió aquí al amigo Valboy. Acordaros que era un 2x2 y mira lo que hay ahora, de arcilla. Es decir, que se ha hartado esta noche. Veo aquí una planta de arriba de hacha de paja, pero que no va a ningún lado. Entiendo que está cerrado y que es el acceso a la siguiente planta que no está hecha aún. Ventanitas por todos lados. Se nota que esto es PvE. Ya tenemos aquí la hoguerita. Los dos armarios siguen siendo... No, hay más armarios. Sí, sí, hay dos más. El Raven es especialista... A ver si se une. Es especialista, como ya sabéis, en el tema de arreglar los armarios. Vamos a ver qué hay por fuera, porque los dinos, según me dicen, ya nos tenemos aquí. Encendemos la antorchita. El Zigo se está ahí peleando con algo. Estaba escondiendo los arbustos y dicho, hola, macho. El Zigo, deciros que empieza hoy en este server, ¿eh? Lo digo porque lo vais a ver. Bueno, si habéis estado viendo los episodios anteriores, sabéis perfectamente que no ha estado con nosotros. Entonces lo digo por el level que él va a tener. Pero como que él lo subirá rápido, ¿eh? Le echará sus horas y ya veremos. Oye, ¿tenemos ya una mariposa? ¿Qué más me ha ocultado Valboy? No, es de... Tenemos mariposa, tío. Tenemos carne podrida por ahí. Sí tiene que haber en los morteros, ¿no? El escorpión y en el comedero de arriba tiene que haber carne podrida. Bueno... Vale, esto sí lo visteis. Fue lo último que visteis de tamear. Vale, pero no se vio ni el escorpión de tamear, que creo lo has tameado tú, ¿no? ¿Eres tú? Hace un ratillo, ¿no? ¿Y la mariposa que la cogió Valboy ayer? Valboy ayer. Enganchada en la casa. Qué bueno, esto hay que probarlo. La estamina. Qué chulería. Y esto, a dar un paseo ahora cuando ¿y esto qué hace? ¿Cómo ataca esto? Con la nube esa que es la torpor. ¿Y puede coger gente? No, ¿no? No, es en verdad un bicho bastante mierda. Sí, ¿no? No vale para mucho. En dos palabras, Vale, vale. Ahora cuando maneja podríamos ir a dar un paseo, explorar y... una montaña donde hay cristal, a ver si ha respawnado el cristal. Vamos, cristal. Pues se ha pegado un currelo bueno aquí, ¿vale? Toda entera la casa. Ya ves. Cuando quieras, voy para afuera, ¿vale? ¿Dónde estás tú? ¿Eres tú? Fuera. Vale. ¿Pero dónde los dinos?
No, abajo. ¿Abajo del todo? Fuera de la casa. ¿Pero va sin animal? No, con animal, está aquí. Vale, ¿qué animal pillo? Está aquí el raptor conmigo, pilla el raptor. ¿El raptor que está contigo? ¿Tocito? Dime. Fíjate un animalillo de eso, te lo pones al hombro y cuando... Cuando ya, empieces ya, a chillar... Tranqui, si ya he estado jugando en otro server a este. ¿Dónde estás? Yo he bajado ya al río. Si es que yo creía que vosotros no teníais... A casa, tío. ¿A casa? Coño, ya estaba en casa. Afuera, date una vuelta alrededor de la casa, tío, y nos encontrarás. Ok. No, sigo lo he visto dentro. ¿Qué decías, tío? Que ella está jugando yo en otro server, que pensaba que solo tú tenías la expansión de esto. Y que estaba jugando en el otro server también, ¿no? Oh, vale, bueno, sí, bueno, inicialmente sí fue así. Lo había comprado yo solo, pero... Ocho, salud. ¿Más? Acuérdate que tú corres más que yo, campeón. Venga, tiramos. Ahora cuando cague el bicho tiramos. Una mariposa. Pasa hace un rato y habían farmeado. A ver si ha respawnado. Nada. Creo que vamos a por cristal, ¿no? Ahora ha vuelto a respawnear. La voy a buscar aquella arca. ¿Nada? Coño, que vamos a matar al bicho. A ver por dónde has tirado. ¿Dónde es la zona de cristal? ¿Eh? ¿Dónde es la zona de cristal? La montaña esa que tenemos enfrente, que tengo enfrente mía. Pasado la charca. Es que nunca había visto la sala antes. A ver, obsidiana también. Ahí hay obsidiana, sí. ¿Y qué se supone? ¿Que es arriba del todo donde...? En la cima es donde está el cristal. Ah, mira, ha respawnado. Vamos a pillarlo todo. Aquí, ¿no? Pero hay más, arriba, ¿no? No, solo es... No, ya estamos arriba ya. ¿Entonces solo es eso? No, ya no basta, ¿eh? ¿Para hacer qué? ¿Qué vamos a ver? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Qué? ¿Que para qué lo necesitamos? Para hacer las gafas del traje. Ah, vale, vale. Para hacer los catalejos. Está quitado. Tienes un poquito más y ya está, ¿no? Ese es el último, ¿no? Ah, no, aquí. Todo el que haya. Todo ya, ¿no? Sí, que yo sepa, sí. Ya. Vamos entonces para abajo. Sí.
Cuidado que... Hay montaña abajo, ¿eh? Ya. Habrá que ir sin prisa, pero sin pausa. Pero no corro tanto. Porque... No corro tanto, porque es bastante cargadito. Golem ese están puestos en mal sitio, está justo en el caminito. Camino, tío. Sí. Por el camino está. Menos mal que no corre mucho eso. Lo que le faltaba era correr. Ya que estoy sin estamina. No, ya hemos llegado. Mirad la casa por fuera, chicos. Lo que tiene ya aquí montado. Los molinos esos. Sí, sí. A lo mejor es el del dragón, o el de... Vete a saber. Sí. Ya estamos en casa, ¿no? Venga ahí. Perfecto, señores. Bueno, pues ya... Vamos a subir el level y en el Smithy voy a soltar eso, ¿no? Ahora he visto que entraba... Ahí ven, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces me voy a salir. Está el bicho por aquí en la puerta. ¿Estás consciente, no? De que está aquí en la puertecilla esperando. ¿Qué bicho? El bicho bola. Está aquí con la puerta abierta. ¿Nuestro? Sí, está aquí. Está en una de las puertas de arriba. Sí, aquí, es verdad. Está ahí. Abierto. Digo, a lo mejor estoy preparando algo para salir o algo, ¿eh? Y no. Que de los que tenemos, al final, lo iba a probar, pero al final lo he probado. Es que estaba buscando alguno que sacara buena madera. Que sacara bien madera, que de alguno de los que tenemos. No he probado. El dragón saca bien. El dragón saca, vale, pues justo. Es como un castor. Sí, pues justo es lo que no he mirado. Dije, no sé si tengo que probar el dragón y al final no lo probé. Porque estaba con el bicho bola, que en realidad por peso, me digo por peso. Porque me defiende de todo, pero... Madera al que más saca es el dragón. Y además al que menos le pesa, ¿te acuerdas lo que comentamos ayer? Sí, pero como también, como estaba haciendo lo del club este, como se llame, pues me viene muy bien el bicho bola para los cactus. Vale, tenemos que farmear. Llevamos un material, vamos a ir hasta allí. Ahora, a Balboy. ¿Lo te digo? No sé muy bien dónde es, pero sí, yo vámonos para allá. ¿A dónde vamos? Voy por tierra. Pasa que mitad, ¿no? hay que llevarse material para construir allí una jaula. Ah, pues entonces nos llevamos al bicho bola mismo. Bicho bola y al dragón. Uh-huh. Bicho bola, dragón. Y ya está. Tranquilo, que muy lento. ¿Y el raptor? O el raptor o el gato. Es más ágil. Uno de los dos. Te tardaste a currar ayer, ¿eh? Un poco. Y has dejado la casita preparada para la segunda planta, ¿no? Sí. ¿Bastinete?
Me va muy lagueado, tío, renderizando a la vez. A ver si... No sé yo. ¿Estás grabando? Estoy grabando y a la vez está renderizando. Tiene 10.000 de vida, Spinete. Sí, sí, les he subido todos a 10.000. Todos los que he podido, menos un... Menos, no sé quién es, el que está, el gato y... ¿Quién más no está a 10.000? Y uno de los camellos, que está a 8.000, creo. El resto está en 9.000 mínimo. Está ya a 10.000, me suena yo. Sí. Es que, y el Doedicrus es que vamos, es que es un, una pasada como está ahora mismo el Doedicrus. Bueno, yo he crafteado flechas y me llevo narcóticos. Bueno, ¿qué, narcóticos. ¿Qué llevamos entonces? Píllate el bolita, ¿no? Que el que queda. El Doedicrus. Lo bajas aquí a la casa. Vale, ok. Pues eso, Frank, que ayer, bueno, hoy me he cargado un bicho de estos de tierra. Un bicho de tierra, un golem. Un golem. Hay uno en el río, cuidado. Hay uno por el río. Sí. ¿Y cómo te lo has cargado? ¿Lo he visto antes o qué? Sí, sí, ahora cuando hemos ido por el cristal. Hemos ido a buscar cristal. Estaba por la parte de arriba, bueno, no me lo he cargado yo directamente. Ni tampoco le he llegado a dar un golpe, le podía haber dado un golpe, pero no me atreví a acercarme con la libélula esta, con la... mariposa. Le dice que se fuera hacia una casa donde había dos tíos con golem. A dos golem. Ah. Pero los tíos no estaban, o sea que se ha cargado un parte de la muralla, pero bueno. Y cuando ha muerto el golem, pues le he picado, le empezó a picar. Qué mala leche tiene. Pero como iba con la libélula, tenía muy poco peso y me he intentado llegar a casa y al volver ya no estaba. O sea que o estaba el tío conectado o ha desaparecido. O se lo ha zampado a alguien, no sé. No creo que se zampe nadie el golem. Hemos traído cristal, ¿eh? Poki. Lo que pasa es que ahora los pocos árboles que respawnean aquí, con el tema de la zona de que hemos hecho de animales, veremos a ver si no respawnean más. Bueno, bajaremos al río. Ya estuve, después de construir esto estuve como un par de horas y seguí cogiendo madera, sin problema. Sí, ¿no? Sí. De hecho, al lado de casa aparece un árbol también. Donde está Spinete, pues como a 2 o 3 metros más para adelante, ahí a veces un árbol. Y ese también, ese no ha desaparecido, ese sí que estaba. Cógelo, la que está cogiendo paja, ¿no? Paja, cactus. Ya tengo nivel 40. Ya. Madera casi 40. No coges. Nivel 40 ya, madre mía, Joder, ya supera a Raven de nivel. Lo que he visto de camino ha sido muchos dragones también. A ver, que superar a Raven no es nada complicado, tío. Lo has puesto... Sí, claro, que de aquí a 10 minutos te supera a ti, Frank. Eso, sí. Eso también. Sí. Dime de qué presume y te diré de qué careces. Ahí va. Venga, ya tiene Touch aquí para dar y para regalar. Oye, ¿habéis puesto la traducción botella a español? ¿Quiere botella? Yo quiero botellita. ¿Ya has hecho cementín? Yo también, y catalejo si hay. Catalejo ya te lo hice, está por ahí creo. Te dejé, el y el casco, ¿no? También. El casco le pillaba antes ya. Pues aquí en la mitad no está el catalejo. ¿Qué les puedo hacer? Ni veo que haya cristal tampoco. Cristal en la Smithy. En la Smithy estaba. Ya lo he cogido yo. Oh. Espera que me craftee las botellas. Te dejo una botella aquí en el Smithy. Oye, coge cactus muy bien el bolito también, ¿eh? Sí. Sí, o sea, con eso. Para el clap este, lo mejor el bicho bola. Como vamos, me lo llena todo ahora de arena. Te crafteo un catalejo. ¿De eso? Muy bien, tío. Sin duda, con eso es por eso he podido hacer toda la casa, si no, si me tengo que estar haciendo a mano me da algo, no acabo ni de mitad. Y ya un montón de arena, es verdad, tío. Muchísimo, por aquí. Muchísimo. La piedra, esta pedazo de piedra que tienes grande al lado de aquí, esto también que se rompe. Brutal.
Vela por aquí, ¿eh? La Virgen. Vías por Matera. No se puede mover, muchacho. Otra botellita. Muchacho, a ver qué te tiramos. ¿Dragón 120? ¿Te refieres a Dragón Volador o no, a Dragón? No, no, Dragón. No, no, Dragón Espinete. Espinete. ¿En qué lado de casa está? ¿Tú o lo empiezas a disparar yo? Ahora voy, ahora voy. ¿En qué lado? ¿Derecha o izquierda del río? Ya ves. El izquierdo. Vale. ¿Qué comes? Carne, ¿no? Carne. Carne hay ahí a punta pala en la nevera y en el armario. En el primer armario. Pero sería guay tener Prime, pero va a ser difícil. Está ahí el paracer ahí abajo, ¿eh? Pues de puta madre. Hay un paracer ahí abajo, ¿eh? Pues primero duermo a ese y después al paracer hay que matarme, coger la Prime. Aparte, la Prime se stackea en este server, o sea que... Por eso. No hace falta ni esperar ni nada. Creo que es... esta que... Por ahí no, cigocito. Por el otro lado. Esta. Aquí hay otro dragón, pero no es ese, ¿no? Aquí, por aquí. Ahí lo tienes. Ese yo creo que era uno que estaba abajo, a ver cómo le pido para que no me jodie. Por arriba del acantilado. ...120, qué bueno, ¿no? 120 es el máximo de este server, ¿no? ¿Eh? Eran 150. ¿150? El pollito mío está pillando, lo sabéis, ¿no? Vale, vale, sí, no. Sí, el mío también. Y pero eso es... Eso es arena. O sea, desde aquí le puedes dar, cigotito. El sonido ese es de arena, ¿eh? Ya le he dado, creo. ¿Lleváis casa? Sí, ya le he dado. ¿Lleváis caseta? Cuidado que te dispara. Hostias. Lo he disparado. Vale, ahí se ha enganchado, tío. Que se meta ahí dentro. Queda ahí atrapado, tío. Ya está atrapado. Ya empieza la batalla. Tan taran tan, tan taran. Bueno, pero no, se han bloqueado los goles, mierda. Los va a reventar a todos. Ha venido por acá. Joder, se ha rayado. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, bueno. Se va a cargar a todos los dinos aquí de... Tío, este, ¿sabes? Puedes ir dando, tío, de eso. Ahora desde aquí. Soy yo. Pero deja de moverte, Jesús, tío, porque se mueve el bicho. Ah, vale, vale. Como ahí. El hechazo me lo voy a cargar. Está sangrando ya. Me he metido unas pocas ya. Bueno, voy a beber agua de... Tírale, cuidado que te dio. Tírale con... Bueno. Tírale con arco en vez de bomba esta, ¿no? Está sangrando. Bueno, es igual. ¡Uf! Pasado rozando. Controla tu torpor, ¿eh? Eso, eso. ¿Sale todo bien? ¿Necesitas Timberry o algo? Nada, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Es perfectamente. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya cayó? Qué bueno, tío. ¿Podéis ir a por la prime alguno? A matar al paracel con el tigre. Sí, ahora voy. ¡Opa! Te voy a meter aquí unas narcóticas. Vas a necesitar como unas 50, calculo yo. Por lo menos 50 o 60, así que... Voy a coger algún bicho para venirme para acá y defenderle sin nada de atacar. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Tormenta! ¡Tormenta de arena! ¡Tormenta! Nada, ahora tenemos que matar, ¿eh? Justo ahora. Tengo tienda, espérate. Me voy a poner allí en el... Te voy a poner una tienda aquí donde el... Donde el... Vale, vale. ¡Ay, Dios mío! Ahora hay que esperar a que pase la tormenta para cazar. Bueno, pues ya lo estáis viendo, nos llegó la tormenta de arena. Con el traje este que tenemos, se supone que se ve un poquito mejor, porque saca las gafas. Bueno, yo lo veo todo más o menos igual. Así que estoy en casita ahora mismo, mientras los compañeros, como habéis visto, ya han tirado a otro espinete. Y la idea es un 120, que creo que es el máximo level que hay en el server, así que se nos pondrá bueno. Van a pillar Prime
y en el próximo episodio lo que necesitamos ya son voladores para podernos mover, coger material, ir a buscar bichos buenos. Ya tenemos nuestros, como estáis viendo, que me lo pongo ahora mismo para que lo veáis, nuestro catalejo, ¿vale? Y con esto y un águila empezaremos a buscar bichos buenos. Nos hacen falta ya rex, nos hacen falta carnotauro, nos hacen falta de todo ya. De todo, y bueno, ya mismo esperamos tener dragón, eso ya mismo es un decir. En fin, os voy dejando este episodio y nos vemos en el siguiente, a la caza de águilas, si Dios quiere. Sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye bye, compañeros.